Bienvenidos a Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta ocasión, les presentaremos la novena Mesa Redonda sobre Justicia Constitucional en las Entidades Federativas, evento organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Les presentamos la primera parte de la Mesa 1, los órganos judiciales estatales como órganos del Estado mexicano y el cumplimiento de la sentencia en el caso Radilla. Esta mesa estará a cargo del doctor Rubén Sánchez Gil, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán, el doctor Adrián Joaquín Miranda Camarena, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, y el magistrado Pedro Esteban Penagos López, integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y contará con la participación del magistrado Eugenio Isidro Partida Sánchez de la Sala Regional Guadalajara, quien será el moderador. Esta primera parte de la Mesa 1 nos compartió que el principio de progresividad establece la adopción de los mecanismos necesarios para lograr la expansión, maximización o la ampliación de los derechos que derivan de las normas económicas, educativas y culturales. Las y los invito a que se queden con nosotros. Comenzamos. Muy buen día. Cabe mencionar que estas mesas redondas se han celebrado de manera continua desde el año 2004. Su objetivo es reunir a destacados académicos y juzgadores para encontrar nuevos enfoques y discutir temas relacionados con la justicia constitucional en el ámbito local. En esta ocasión se desarrollarán 5 mesas de trabajo con la participación de destacados expertos en la materia. La dinámica de las mesas será la siguiente. Cada ponente expondrá un espacio de 30 minutos, tomando como base un caso práctico en concreto. La Mesa 1 está integrada por el doctor Rubén Sánchez Gil, de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán. Un fuerte aplauso, por favor, para el doctor Rubén Sánchez Gil. De igual forma, esta mesa es integrada por el doctor Pedro Antonio Enrique Soto, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit. Los acompaña el magistrado Pedro Esteban Penagos López, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Fungirá como moderador el magistrado Eugenio Gerardo Partida Sánchez, de la Sala Regional Guadalajara. Esta mesa está titulada Los órganos judiciales estatales como órganos del Estado mexicano y el cumplimiento de la sentencia en el caso Radilla. A continuación, daremos lectura de los currículum de nuestros ponentes. El doctor Rubén Sánchez Gil es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Yucatán y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, en ambos casos con mención honorífica. También en la UNAM cursó una especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo. Realizó estancias de investigación en el Centro de Investigación para el Derecho Constitucional Europeo en Alemania y en el área de Filosofía del Derecho de la Universidad de La Coruña, España. Se ha desempeñado como profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM y en la actualidad es profesor universitario. El magistrado Pedro Antonio Enrique Soto, licenciado y maestro en Derecho por la Universidad Autónoma de Nayarit, doctor en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, catedrático de tiempo completo, titular de la Unidad Académica de Derecho, Universidad Autónoma de Nayarit, miembro del Sistema Nacional de Investigadores con nivel 1 y de la sección mexicana del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional.
magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Nayarit. Entre sus publicaciones más recientes destacan De la Constitución Política a una Constitución Social, Magistratura Constitucional Local contra Democracia, Caso México, Justicia Constitucional y Democracia, La Dificultad contra Mayoritaria, Constituciones Estatales y Justicia Constitucional, Un Modelo Democrático de Justicia Constitucional Local, La Jurisdicción Estatal Electoral y su Hibridación, Las Constituciones Estatales y su Contenido, La Sala Constitucional Electoral del Poder Judicial del Estado de Nayarit y Constitucionalidad por Omisión, Estudio Teórico, Plenos de Circuito y Jurisprudencia, Justicia Constitucional Local, Los Problemas de la Doble Jurisdicción, La Interpretación Conforme y su Impacto en los Jueces Mexicanos y la Asignación de Diputados por Representación Proporcional en Nayarit. El magistrado Pedro Esteban Penagos López, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, cursó la especialidad en Juicio de Amparo en el Instituto de Especialización Judicial y realizó los estudios de doctorado en Derecho en la Universidad Panamericana. Desde 1975, ha laborado en el Poder Judicial de la Federación de manera ininterrumpida, en el que realizó la carrera judicial en forma completa. Además de haber desempeñado los cargos de Subsecretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrado de la Sala Regional y magistrado de la Sala Superior, ambos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, este último cargo que ejerce actualmente. Me voy a permitir dar lectura a una muy apretada síntesis curricular de nuestro moderador. El magistrado Eugenio Isidro Gerardo Partida Sánchez es abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara. Se ha desempeñado como auxiliar administrativo adscrito al Departamento de Trabajo Social del Supremo Tribunal de Justicia del mismo Estado. Ha sido secretario de Acuerdos y secretario de Estudio y Cuenta de la Quinta Sala de lo Familiar. Fue designado por concurso de oposición como juez de primera instancia adscrito al noveno partido judicial del Supremo Tribunal de Justicia de dicha entidad federativa. En el Poder Judicial de la Federación ocupó el cargo de secretario de Estudio y Cuenta en los tribunales colegiados y del año 2000 al 2012 se desempeñó como secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ocupa el cargo de magistrado de la Sala Regional de la Primera Circunscripción Plurinominal con sede en Guadalajara, Jalisco. Magistrado Eugenio, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Es para mí un gusto compartir esta mesa con tan distinguidos conferenciantes, buenos amigos todos ellos y personas de muchas luces que sin duda habrán de disertar esta mañana temas de gran interés y de gran valía para este foro. Y sobre todo compartirlo en este recinto que es el Centro del Arte Contemporáneo del Bicentenario Emilia Ortiz, anteriormente conocida como Casa Aguirre, que fue construida en el siglo XIX, la cual es considerada monumento histórico por el Instituto de Antropología e Historia. Con motivo de los trabajos de esta mesa y que se hará a cargo de abordar el tema los órganos judiciales estatales como órganos del Estado máximo y el cumplimiento de la sentencia en el caso Radilla, y que mejor que la presencia de los destacados miembros de la Judicatura Mexicana que el maestro de ceremonias destacó puntualmente y de quien me honro yo en conocer y participar con ellos en esta mesa. Como preámbulo a esta mesa, quisiera referir para todos aquellos estudiantes de Derecho que el 25 de agosto de 1974 detuvieron en un retén militar al señor Rosendo Radilla Pacheco, quien fue visto por última vez en el excuartel militar de Atoyac de Álvarez, Guerrero. Rosendo Radilla fue un destacado líder social del municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero, quien trabajó por la salud y la educación de su pueblo y quien fungió como presidente municipal. 39 años después, su paradero sigue siendo desconocido.
Luego de varias denuncias interpuestas ante instancias estatales y federales por los familiares de Rosendo Radilla, el 15 de noviembre de 2001, organismos defensores de los derechos humanos presentaron una denuncia contra el Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, frente al incumplimiento del Estado mexicano respecto de la recomendación hecha por la citada comisión, se sometió el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica. El 23 de noviembre de 2009, la Corte Interamericana dictó sentencia condenatoria, notificándola al Estado mexicano el 9 de febrero de 2010. El caso Radilla tuvo un gran impacto en el sistema jurídico mexicano, tanto por haber sido el primer caso significativo en el que el referido Tribunal Internacional condena al Estado mexicano, como por contener órdenes para que en México se realicen cambios estructurales de gran importancia para la vida pública del país. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación inició un proceso de consulta a trámite para establecer las obligaciones que para el Poder Judicial de la Federación derivan de la sentencia en el caso Radilla. En la resolución a dicho proceso, en julio de 2011, la Suprema Corte estableció en primer lugar que la sentencia de la Corte Interamericana, en las que México es parte, son obligatorias para todas las autoridades mexicanas, siendo únicamente orientadores los criterios contenidos en sentencias en las que México no es parte. Asimismo, siguiendo los criterios establecidos por la Corte Interamericana, la Suprema Corte estableció que todos los jueces mexicanos, en el ámbito de su competencia, están facultados para hacer un control de convencionalidad ex officio, cambiando sustancialmente el sistema central de control de constitucionalidad que conocíamos tradicionalmente en nuestro sistema de derecho. Esto es, aplicar tratados internacionales de derechos humanos en los casos que conocen, aún en perjuicio de la legislación mexicana, como consecuencia toda vez de que la interpretación sobre derechos humanos debe tenerse en cuenta tanto el Tratado Internacional como la propia Constitución. La Suprema Corte en esta resolución aceptó que todos los jueces mexicanos están facultados para analizar la compatibilidad de una ley o acto con la Constitución y tratados internacionales en materia de derechos humanos. Por otra parte, a raíz del caso Radilla, se han originado varios cambios estructurales que fueron ordenados en la misma sentencia por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la misma resolución de julio de 2011, la Suprema Corte estableció que los jueces militares no eran competentes para juzgar a militares acusados de violar derechos humanos, ordenando que dichos casos fueran turnados a la justicia ordinaria federal. En otra resolución de noviembre de 2011, la Suprema Corte estableció por primera vez la inaplicabilidad de la reserva de averiguaciones previas en casos de violaciones graves a derechos humanos, en cumplimiento a lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El caso Radilla también resulta paradigmático en el derecho mexicano por establecer la obligación de adoptar estándares de derechos internacionales en relación a la investigación y sanción de la desaparición forzada. En este sentido, para la justicia constitucional local, esta sentencia constituye sin lugar a dudas un antes y un después en el tema de control difuso, pues por la vía del bloque de regularidad constitucional, todas las autoridades del Estado mexicano están capacitadas para llevar a cabo un control de convencionalidad ex officio. El control aludido constituye una herramienta para el respeto, garantía y efectividad de los derechos descritos en el Pacto de San José, con miras a la práctica y desarrollo de una doctrina judicial humanista y progresista en el ámbito de nuestro continente. Es importante destacar la trascendencia de este tema a 1.168 días de que fue dictada esta sentencia, sobre todo desde la perspectiva de los órganos judiciales estatales y cómo se ha venido aplicando esta nueva herramienta en la justicia constitucional, en las entidades federativas, sobre todo a partir de las reformas constitucionales en materia de derechos humanos que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 6 y 10 de junio de 2011. En ese contexto, estimo que los trabajos de esta mesa abonarán sustancialmente a la reflexión sobre este interesante tema de actualidad. Amigos todos,
Les informo que la mecánica de trabajo constituirá en una ronda de intervención de cada ponente de hasta 25 minutos respectivamente. Se informará que el auditorio podrá formular preguntas a los ponentes a través de las papeletas que se distribuirán para tal fin. Para tal propósito, en su momento se abrirá también una etapa de preguntas y respuestas hasta por 30 minutos. Sin más preámbulo, cedo el uso de la voz al doctor Rubén Sánchez Gil. Doctor, por favor. Muchas gracias a todos y todas ustedes que se encuentran presentes en este auditorio. Quiero agradecer desde luego muy cordialmente la amabilísima invitación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Poder Judicial del Estado de Nayarit para participar en esta novena mesa sobre justicia constitucional en las entidades federativas. Como se indicó hace unos momentos, creo que es un momento muy propicio para reflexionar con esta perspectiva muy particular de ver la presencia de la justicia constitucional de las entidades federativas, que ya es muy amplia, que ya está muy consolidada, como por ejemplo en el estado de Nayarit, y que simplemente no podemos pasar por alto frente al mare magnum de problemas que nos ha acarreado en todos los ámbitos jurídicos, porque esto ha sido una verdadera revolución jurídica. La cuestión de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, sus implicaciones, su significado, la resolución del caso Radilla por la Corte Interamericana y su posterior elaboración a partir en el expediente Varios 912-2010 por parte del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que nada menos, como se acaba de decir en un momento, cambió por completo el sistema de control constitucional en México. De mantenerlo en un sistema concentrado exclusivamente, lo amplía al sistema tan complejo que hoy conocemos y que es un tema que nos plantea muchísimas interrogantes en todos los aspectos jurídicos. Creo que no ha habido área jurídica que no haya pasado por una revolución, por una sacudida de este temblor, de este movimiento telúrico de ideas, de implicaciones, de planteamientos. Este es nuestro objetivo de esta mesa, el objetivo en particular de un servidor, y agradezco muchísimo a estas instituciones, el Tribunal Electoral, el Poder Judicial de la Federación y el Poder Judicial del Estado de Nayarit, su amable invitación a ello. Pero sobre todo les agradezco porque me da la oportunidad de sentirme muy honrado, sumamente honrado, de compartir esta mesa con tan distinguidas personalidades judiciales, al magistrado Pedro Esteban Penagos, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al magistrado Pedro Antonio Enrique Soto, muy estimado amigo, que siempre me ha prodigado una gran cordialidad y una gran estimación desde hace varios años, y compartir también la mesa bajo la coordinación del magistrado Eugenio Partida Sánchez, también un muy estimado amigo que entrañablemente guardo su amistad como un muy valioso tesoro. Quisiera, el tiempo, en media hora, no se pueden hablar todos los temas que Radilla y en concreto el control difuso nos plantea. Creo que me voy a concentrar en dos temas fundamentales que pueden relacionarse con la justicia, no solamente constitucional, sino en general de las entidades federativas. Uno es la relación entre el control difuso realizado por las autoridades, entre comillas, ordinarias de las entidades federativas y el juicio de amparo. Y dos, lanzar una inquietud al aire, una especie de reflexión en voz alta sobre la existencia de un control difuso orgánico en los términos a los que posteriormente me referiré. Pero antes de entrar de lleno a estas dos cuestiones, a estos dos temas primordiales, quisiera hacer compilar algunas reflexiones que al vuelo he hecho a lo largo de este tiempo, en el que, como todos, me he ocupado de reflexionar de qué implica el control difuso en México, qué es lo que trae por consecuencia Radilla y cuál es la manera en que debemos enfrentarlo.
Creo que para comenzar, el gran problema que nosotros tuvimos, hemos tenido frente al control difuso, es que no sabemos qué es. La discusión en México sobre el control difuso, hasta por supuesto Radilla, se limitó a debatir si el artículo 133 permite o no permite el control difuso, y de ahí simple y sencillamente no salimos. En algunas épocas primeras del siglo XX se pensó en algunos momentos que sí, luego las tesis aisladas de la Suprema Corte fueron por una opción de clausura a esta opción. Como sabemos, esta puerta no quedó clausurada definitivamente, es decir, la Corte no le puso clavos a la puerta hasta que en 1998 resuelve una serie de amparos en donde rotundamente indica que el artículo 133 no da facultades de control difuso a las autoridades, en particular a las autoridades judiciales locales, y nunca más llegamos a discutir nada más en serio. Si acaso el tema volvía a salir esporádicamente como un ejercicio académico, como un esfuerzo en una tesis, como alguna explicación necesaria en algún curso de licenciatura, casi como uno de esos temas obligados, pero de los que podríamos prescindir y que a veces los profesores utilizamos para ir cumpliendo nuestras horas frente a los grupos y para llenarles de un tema que resulta irrelevante porque carece de utilidad. Y nunca hasta julio de 2011, nunca nos pusimos a pensar ¿qué hay más allá de si existe o no existe el control difuso? Entonces, un buen día, este 14 de julio, si no me falla la memoria, de 2011, la Corte emite la resolución del varios 910 y resulta que literalmente de la noche a la mañana, o quizá de la mañana en la tarde si tomamos las horas del máximo tribunal, nos encontramos con que tenemos otro sistema de control constitucional en México que ya incluye el control difuso, que incluso era visto como un paria, había sido proscrito del escenario doctrinal de México, además con una cierta nota de estigma en el sentido de que iba contra la gran tradición del juicio de amparo, que iba contra la gran historia de la justicia constitucional en México y que era una casi una imitación extralógica o simplemente un sistema que no nos correspondía. Una tarde nos encontramos con que ya tenemos este sistema, o la Corte ya avala este sistema, y no solamente lo avala, sino lo impone. Recuerden que en sus términos, Radilla obliga a todas las autoridades jurisdiccionales a realizar el control difuso y a inaplicar las leyes que fueran contrarias a la Constitución o los tratados o los derechos humanos de fuente internacional. No es una opción la que el varios 910 establece, es una norma de conducta hacia los tribunales, en particular los locales. Bueno, nos encontramos con este escenario y no sabemos ni siquiera en ese momento qué es lo que implica. Me llamaba la atención en algún momento que la discusión se centraba en si se podía declarar o en los considerandos podía expresarse que la ley era inconstitucional, porque si eso no constituía un control constitucional concentrado o discusiones de ese tipo, sin reparar, por ejemplo, en que ese es un tema que ya había resuelto desde el siglo XIX para el amparo precisamente José María Lozano, diciendo, bueno, en los considerandos se tiene que decir porque no hay otra manera en que nosotros concluyamos que una ley es inconstitucional, donde la prohibición que establece la Constitución es que en los puntos resolutivos el tribunal determine que la ley de que se trate resulta inválida. Son dos cuestiones completamente diferentes y ya habían sido resueltas desde el siglo XIX. Y así nos encontramos en cierta manera tratando de encontrar un poco de luz en un camino que simple y sencillamente jamás pensamos ni siquiera recorrer. Entonces teníamos por llamarle de alguna manera, ceguera frente al control difuso, que nos ha tomado bastante tiempo, mucha reflexión, muchas discusiones, el ir encontrando alguna luz, el ir empedrando poco a poco este camino al que no estábamos acostumbrados. Otra nota en particular en términos generales que me parece pertinente hacer es que tenemos que recordar que el control difuso no se inventa con Radilla.
la figura de que la ley constitucional es una ley suprema y su aplicación debe ser preferida a las leyes secundarias que la contravengan, esto tiene una tradición de ya a estas alturas 200 años. ¿Sí? Y tiene una tradición que podemos remontar perfectamente al clásico precedente Marbury versus Madison de la Corte Norteamericana, dictado en 1803, y aún más al documento que evidentemente, por lo menos desde mi punto de vista, inspira muchos de los párrafos de esta sentencia, que es el número 78 del Federalista, escrito por Alexander Hamilton, en donde ahí dicho estadista expone su visión del poder judicial y de qué es un poder judicial, para qué sirven los jueces en la nueva constitución, pero sobre todo en esta sección expone la supremacía constitucional y la función que tienen todos los jueces norteamericanos de ser garantes del cumplimiento de esta constitución, sobre todo bajo la idea, y esta es una idea que debemos, creo que, tener presente en nuestro control difuso, de que es ámbito o dominio y deber de los jueces, province and duty, son las palabras que usa Hamilton y que también reproduce Marbury versus Madison, es dominio y deber de los jueces decir lo que es el derecho. El juez tiene a su cargo la función y la obligación de aplicar la ley para resolver los casos. Y si son relevantes al caso la Constitución, para decirlo de un modo resumido, hoy sabemos que es algo mucho más complejo que la Constitución simplemente, y una ley secundaria que la contraviene, el juez tiene el dominio y el deber de decir cuál es la aplicable y bueno, de acuerdo a los cánones del constitucionalismo, esta no puede ser más que la ley fundamental. Esto es algo que conviene muchísimo recordar, no solamente porque es un antecedente del control difuso en general, sino porque también puede ser tenido perfectamente como un antecedente de nuestro control difuso mexicano. En una nota histórica que reconozco se la debo al magistrado Manuel González Oropesa, que como sabemos es un erudito en cuestiones históricas, que escuché de él en una conferencia hace algún par de años. Un antecedente del control difuso en México, puede ser doctrinal, podríamos decirlo, pero no entrar en detalles, es la opinión de Ignacio Vallarta en el amparo de pedido por Justo Prieto. En este amparo, si ustedes lo leen, en esta opinión reproducida en los votos de Vallarta, Vallarta reproduce el número 78 del Federalista y la sentencia de Marbury versus Madison y concluye básicamente que los jueces siempre deben de juzgar las leyes conforme a la Constitución, según lo que indica la Constitución. Bueno, hechas estas notas, entremos a estos puntos que me parece necesario relatar y abordar. El primero de ellos, la difícil relación que ha habido entre el juicio de amparo y el control difuso. Sé que aunque nos estamos refiriendo en esta mesa a la justicia constitucional, este tema también es importante y por lo que diré en la segunda parte, también tiene una relevancia frente a la justicia constitucional, aunque se pueda aplicar en términos generales, no solo a la justicia local, sino también a la justicia federal ordinaria cuando actúa, por ejemplo, en casos mercantiles o de otra naturaleza. Hubo en un primer momento diversas contradicciones entre distintos colegiados en el sentido de que en un amparo directo, en que se reclamara el incorrecto ejercicio del control difuso o su omisión, tenía que ser reenviado el asunto a los tribunales locales para que ejerzan su función de control difuso y una vez hecha esta se haya ya podríamos recurrir al amparo. Después de algunos avatares, me parece que la posición que prevalece hoy en día en la jurisprudencia es que los tribunales de amparo deben resolver inmediatamente la cuestión constitucional planteada porque son jueces constitucionales y tienen atribuciones propias y autónomas en materia constitucional.
Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con lo más destacado de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega. Hasta la próxima.